Hola amigos, ¿qué tal? ¿Habéis visto cómo tengo la garganta? No es de la fiesta que me pegué anoche, ni mucho menos. Ya vengo malo de antes. Oh, ¿cómo estoy hoy? En fin, he pasado una noche vieja regular. Al final me acosté tarde, pero la verdad es que no ha sido la mejor noche vieja porque estoy cogido de la garganta a hierro. Tengo una tos que no puedo. Pero qué mejor manera de empezar el año en el campo. Es la mejor manera. Empezar en el campo. Me he venido para acá, para donde siempre me vengo, y me he traído mi sartencita, mi hornillo y algo de comida. Llevo ya un buen rato dando vueltas por aquí. Tengo unas ganas de campo que no vea. Y es la mejor manera de empezar el año. Así que nada. Aquí empieza el vídeo. Lo primero, de nada, es desearos una buena entrada en este 2024, ¿vale? Y sin más preámbulo, voy a sacar lo que tengo en la mochila. Estoy espesito, que me acabo de levantar. Y bueno, vamos a hacer de comer, ¿ok? Pues nada, señores, aquí tengo la mochila. Viene en petá, no cabe más nada. Llena, llena, llena. He traído la sartén, por supuesto, que ahora veremos si ¿de qué manera hago la comida? ¿Si un fuego abierto, controlado o el hornillo que también lo traigo, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. El platito. La comida, ahora os explico qué es, ¿vale? Nada del otro mundo tampoco, ¿eh? Hoy he vuelto a la jauregui. Como he dicho, el hornillo, ahora veremos. Sierra y un cuchillo, ¿vale? Nada más, nada para pasar 3 días, ni mucho menos. Soy un nabo. Nunca dejaré de decirlo. Me traigo un casillo, pero el caso es que se me ha olvidado el agua. Y por aquí no hay agua. Por aquí agua, nada, nada, nada. En fin, no pasa nada. Traigo los cubiertos y cerillas y demás, ¿vale? Tampoco traigo mucho más. ¿Qué hago? ¿Hago un fuego abierto o en cambio uso el hornillo? Aquí problemas de incendio no hay, no es parque natural. Estamos a 1 de enero, está todo húmedo, húmedo, aquí no hay problemas. Y siempre me gusta más hacer un fuego abierto que un hornillo. Es verdad que el hornillo es más fácil. Pero bueno, ahora veo, ¿vale?
Bueno, mientras el fuego baja un poquito, porque ahora está muerto, os voy a explicar más o menos lo que me he traído de comer. Ha sido algo muy simple. Al final me quemo la espalda. Me he traído salsicha, un filete de lomo, champiñones, un poquito de aceite, sal y le voy a echar un poquito de nata. Nata para cocinar. A ver qué me sale de ahí. Voy a innovar un poquito hoy, ¿vale? Amigo, mire lo que me encuentro grabando. Me han sorprendido, yo no me he dado ni cuenta. Qué chulo. Desastre soy, de verdad. Bueno, amigo, amigo y amiga, que siempre se me olvida. Tan mal no está, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no? Vamos a ver cómo sabe ahora. Esto a mí me ha quedado raro, lo de la nata. Pero bueno, quería innovar un poquito. Perdónenme que no pueda gritar. Y si se me escucha regular, pues discúlpenme, de verdad. Hacía ya tiempo que no estaba así, con la voz tan cogida. Os voy a enseñar el platillo, ¿vale? Bueno, ni tan mal, ¿no? Para hacerlo así a la ligera en el campo, no está mal, ¿eh? Bueno, vamos a pegarle el bocadito.
No está malo, de verdad. Además, ayer me puse por la noche, me puse hasta arriba de comer. A mí las noches viejas y las noches buenas, normalmente me pongo hasta aquí de comer. ¿Qué pasa? A los días siguientes aborrezco la comida. La aborrezco totalmente. Con lo cual, con este platito hoy me sobra. Tengo que decir que estoy de descanso hoy. De descanso. Hay que ver que se me olvide el agua. Llevo toda la mañana en casa preparándolo todo. He dejado la cantimplora llena de agua. Y siempre pasa algo. Siempre, siempre, siempre me pasa algo. Yo no sé cómo me las ha habido, de verdad. Es que si no, no sería yo. Sería otro canal cualquiera. Filete no lo he roto. Muchos me dirán que esto de búsqueda no tiene absolutamente nada. O para mí sí lo es. De verdad. Ya estoy un poco quemado de la palabra, de que la gente diga si es búsqueda o no búsqueda. Lo primero que cada uno lo llama como quiera. Es verdad que búsqueda, búsqueda es otra cosa. Lo que es búsqueda es otra cosa, pero bueno, esto es lo que se ha hecho toda la vida. De ir al campo, de comer, de andar, de bueno, de lo que es ir al campo, hacer senderismo. Y se le pone búsqueda, a nadie hago daño. Solamente por estar aquí, con el silencio que hay, merece la pena. Merece la pena porque aquí no se escucha nada. Fíjense si estaba metido en el tema de la comida y del fuego y demás. Que han pasado 4 o 5 vacas al lado mía, vacas grandes. Y no me da ni cuenta. Se escucha algún pájaro solo. No se escucha nada. Nada, nada. Este sitio es precioso. Ya lo he dicho muchas veces en otro vídeo. Está muy cerca de donde vivo. Y aparte, una cosa buena. Primeramente es monte público. Y después. Bueno, monte público. Otros me han dicho que es coto privado de casa. Pero bueno, aquí la entrada es libre. Sobre todo que es que aquí nunca hay nadie. Nadie, esto está siempre solo, siempre. Con lo cual aquí no me molesta a nadie. Fíjate si he venido veces ya aquí, que jamás. Un día me encontré un guarda, estuve hablando con él, muy amable el hombre, no me puso pegas de nada, pero bueno, poco más nadie veo aquí nunca. Y me consta que viene gente a coger seta y eso, pero. Y cazadores también, pero yo no me he cruzado cara a cara con nadie, nunca. Ya estoy empezando a estar un poquito harto de la fiesta. Estas fiestas suelen ser muy cansinas, muy bonitas, pero el tema familiar y demás, pero también muy cansina. Y quedan los Reyes Magos. Los Reyes Magos, los niños salen en una cabalgata y demás. Y es muy trabajoso, muy bonito. Es la ilusión más grande del mundo, pero muy trabajoso para los padres también. Por el tema de. Hay que llevarlos a la cabalgata y demás. Este año tengo que trabajar los 2 días. En fin, no voy a hablar aquí de trabajo, ni mucho menos.
ni servilleta, ni nada. Un desastre total. Antiguamente, cuando venía al monte, hace ya tiempo, normalmente solo llevaba un cuchillo. Y me he dado cuenta que es un atraso total. ¿Por qué? A no ser que vayas a hacer muchos kilómetros andando, que el peso sea importante, o no sé, hay gente que le importa mucho el peso, a mí no. Si yo voy a dar una vueltecita, ¿qué me pesa? Coño, perdón. ¿Qué me pesa ya a mí? Un hacha y una sierra más. Pues nada. Con lo cual ya siempre que vengo al campo me llevo el hacha, ya sea esta, que por cierto no la he arreglado todavía, la jauregui, la ucraniana esa que me dieron, otra que me dio mi hermano Alex, unas flores Cortés de toda la vida, que va incluso mejor que estas, increíble, pero es verdad. Y aparte me llevo la sierra plegable. Esto yo no sé cuántas veces se ha explicado en la comunidad. La comunidad. En YouTube, no me gusta el nombre de comunidad, cada día me gusta menos, pero bueno, cada uno va a lo suyo, es normal también, pero en fin, no voy a entrar en el tema ese. Aquí cada filo tiene su trabajo. El hacha, que al fin y al cabo es un filo, es el trabajo duro, para desbrozar madera en gordo. La sierra tiene el mismo trabajo, pero es más quirúrgico, hace cortes más quirúrgicos y es menos peligroso. Y por supuesto el cuchillo para tallas más finas y para trabajos más finos, para hacer punta, para hacer piquetas, para hacer mil cosas. Pero los trabajos duros vamos a dejárselo al hacha y la sierra. Así os aseguro que os va a durar mucho más los filos de los cuchillos. Más de una vez he doblado un cuchillo para hacer botones, lo he mellado y de verdad merece la pena. Merece la pena hacer un batoning cuando eso no es de vida o muerte. El batoning ya sabemos que es para sacar madera seca de dentro del tronco en caso de necesidad. Aquí no hay necesidad. ¿Para qué coño se va a hacer un batoning? Yo muchas veces lo hacía simplemente para probar el filo. Pero es que un cuchillo no es para eso. Ya está harto de decirlo. Para eso están estas dos herramientas. Un hacha, para los que están más puestos, porque es más peligrosa. Y la sierra, ¿vale? Esto lo digo en cada vídeo últimamente, pero bueno. Hoy me traigo un Scandi, modelo Scandi de JV, que ya también sabe el que me conoce que cada día me gustan más los filos Scandi, cada día más, de verdad. Son los que mejor cortan con diferencia. Y palos afila palos como nosotros, que dedicamos a afilar palos aquí en el monte, pues yo creo que son los mejores. Otra vez están las vacas aquí al lado, están muy cerca. Ahora no pasa nada, pero hacer un bivac. Es que un día uno se me rió en un comentario, me dijo que las vacas no hacen nada. Bueno, tú estás dormido, la vaca no se da cuenta y te puede pisotear. No te va a atacar, pero pisotearte puede pisotear. Hay que tener cuidado. Digo yo, digo yo. Cada día me gusta más afilar palos. Últimamente estoy recibiendo muchas críticas. Bueno, muchas. De 6 o 7, no más. 5 o 6. A lo mejor es el mismo con distintas cuentas. Pero me entran por aquí y me salen por aquí. Porque bueno, la inmensa mayoría son mensajes buenos y de apoyo, de amigos míos. Que a mí, aparte de suscriptores, muchos son amigos míos. Así por lo menos los considero yo, de verdad, ¿eh? Lo digo. Y bueno, voy a dar una vueltecita. Vamos a andar un poquito. Voy a meter todo esto dentro de la mochila. ¿Vale? Y vamos a cambiar de ubicación. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando se nos han olvidado el agua, cuando se nos ha olvidado la servilleta y tenemos que limpiar sartenes, platos y demás? No hay otra. Hierba o plantas verdes, arrancarla y frotar. Vamos a ver cómo queda esto.
¿Sabéis qué pasa? Que la nata es muy pegajosa. Se ha quedado porque se ha quemado un poco y se ha quedado pegada. Con lo cual, a ver quién es el guapo que mete esto en la mochila ahora para poner la mochila hecha mixto. La llevaré en la mano. Y el plato también. Qué asco, de verdad. ¿Cómo lo he puesto todo, tío? Lo voy a meter en una bolsa que traigo y a tomar por culo. Lo meto en la mochila y no, así no mancho nada. Qué desastre soy, de verdad. Qué desastre. Llevo 7 años en el canal. 7 estoy haciendo ahora. Pues todavía tengo fallos de principiante. Fallos de principiante. Por lo menos yo tengo una cosa buena. Creo que tengo una cosa buena. Es que soy el primero en reírme de mí mismo. Y soy el primero en reconocer los fallos que tengo. Otros no. Otros que tienen canales. Canales que, bueno, canales de todo tipo, grandes, pequeños. Pues bueno, tienen el ego tan subido de que no reconocen un fallo. Y siempre, siempre, siempre creen que todo lo que hacen es lo mejor. Todo lo que dicen es lo acertado. No se equivocan en nada. Y bueno, yo creo que en esta vida lo más importante es reconocer los errores, perdón. Por ejemplo, ahora estoy grabando con el móvil doblado. Un fallo de principiante. Tengo que calibrar mejor la cosa. Pero bueno, total, yo no voy a vivir de esto. Esto es mi pasión porque sí, porque me gusta. Pero yo de esto no voy a vivir nunca. Ojalá. Pero no, no va a ser caso, no va a ser caso. Miren la limpieza que tiene el corte de la sierra. Y esa sierra es mala, ¿eh? Es malísima. Esa es la más barata que hay. Aún así, tiene una limpieza total. Y en cambio, vamos a ver. Los hachas no son iguales. Es verdad que que no está bien apoyada, pero los hachas no son iguales. Obviamente yo creo, me gusta más el hacha, la verdad. Me voy a acercar. Que me gusta mucho más el hacha. El hacha me gusta más porque es más, no sé, más romántico, más busca, vamos a decirlo así. Pero la eficacia que tiene una sierra no la tiene un hacha, ¿eh? De verdad. Bien, es verdad que yo no soy experto, que yo no tengo la habilidad que tiene otra gente con el hacha, que siempre dan en el mismo lado, pero que no, que no, que no. Una sierra, aparte de que es menos peligroso, tiene un corte bastante más limpio. Hombre, esto es que se ha roto, no es que la haya cortado con el hacha, pero bueno. Vamos a ver. Miren, ¿lo veis? Lo que digo. El hacha puede ser trabajo, por supuesto, pero la sierra es más limpia, la verdad. Pero qué gozada es trabajar con el hacha, de verdad, lo digo. Cada día me gusta más. Tanto esta como la otra, me da igual. Una hachita no muy grande. Siempre echarla a la mochila le quita mucho trabajo a un cuchillo, como he dicho antes.
Y ahora para trabajos de este tipo, un cuchillo. En este tipo de trabajo jamás un hacha va a ser igual que un cuchillo. Había uno un día, no me acuerdo en qué canal, un comentario que decía que se abría los bocadillos con el hacha. Pero hay necesidad de eso. Teniendo navaja, teniendo cuchillos, no hay necesidad, ¿no? Por muy bien afilado que venga el hacha. Bueno, amigos, pues nada. Después de esta pequeña clase teórica, que bueno, esto no vengo yo a descubrir América, ni mucho menos. Decir que un hacha es mejor para trabajo fuerte, que un cuchillo solo sabe hasta un niño chico. ¿Vale? Y decir que una sierra tiene el corte más fino y más quirúrgico que un hacha, por supuesto. Hay que ser tonto para no darse cuenta. Pero muchas veces nos obcecamos con el hacha, yo el primero, y una sierrecita de esa, aparte de ser menos peligroso, pesa menos y te da mejores resultados incluso, ¿vale? Voy a hacer un poquito, antes de irme, un resumen del año 2023. Para mí ha sido bastante fructífero en cuanto al canal. Voy a hablar del canal, que es lo que importa a ustedes. Y bueno, para mí me ha faltado un poquito hacer más vivac. Vivac hice uno solo en solitario a principio de año. Y después lo que he hecho la pernocta en el refugio. Se puede decir vivac. O pernocta, vamos a decirlo pernocta, ¿vale? Me falta mucho tiempo. No quiero cogerlo como excusa, ni mucho menos. Eso también es verdad que me han dicho algunos comentarios que no es excusa. Bueno, tener tres niños y trabajar a turnos sí que es excusa. Pero a mí nadie me obliga a tener un canal. Y si quiero tener un canal dedicado a esto y relacionado con el campismo, vivac, búscara, si queréis decirlo, pues tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es muy difícil. Muy difícil, salir de trabajar, familia, todo. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Mis propósitos para este año, siempre lo digo y pocas veces lo cumplo, pero este año lo quiero cumplir. El propósito es salir más al campo. Tanto pernoctar en el campo, dígase refugio y vivac y demás, tienda de campaña también, como hacer salidas de un día, que las disfruto igual, ¿vale? También otra afición que nunca, siempre la he tenido aparcada, pero siempre me ha gustado así la bicicleta. Ahora me he comprado una bicicleta de gravel. Tenía una de montaña hace 3 años. Una Orbea Alma. Me costó 900 euros. Pues la tengo en un trastero metido porque a mí lo que es el mountain bike en sí no me gusta. Prefiero la carretera. Yo corrí de joven en carretera, en ciclismo de carretera. Me gusta más la carretera. Pero ¿qué pasa? La carretera es más peligrosa. Con lo cual hay una modalidad que está de moda ahora, valga la redundancia, en ciclismo que se llama gravel. Para entender, no son bicicletas de carretera con esteroide, un pelín más gorda, con las ruedas más gordas y un pelín preparada para meterte por caminos. Gravel es de grava, caminos de grava. Hay gente por ahí que hace locuras con la bicicleta, se meten como si fuera una mountain bike, no. La ventaja es que son bicicletas más rápidas, se puede ir más rápido por tu sitio que una mountain bike, las mountain bikes son más, para la carretera no valen. Me estoy desviando un poco, ¿vale? Con lo cual, que quiero coger también la bicicleta más. Quiero hacer más salidas, más vivac. Tema revisiones, también las haré. Pero lo dije hace poco, no me quiero meter en camisa de once varas porque seguiré haciéndolo. Porque sí, por ejemplo, espero que para ello me venga un cuchillo. Y lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Pero cada día estoy más harto de pagar por un producto, pagar a una tienda, a una casa cuchillera por un producto y encima hacerle publicidad gratuita. Con lo cual la jugada le sale redonda. Yo no sé si hablé de esto hace poco nunca en un vídeo, puede ser, pero es que la jugada le sale redonda. Coño, o sea, te pago y encima te haga publicidad. Entonces son todas ganancias para ti y yo. Yo lo único que tengo contenido para el canal. No sé. Cada día me estoy hartando más de ese tema, ¿vale? Yo no estoy pidiendo cuchillos a nadie, ninguna marca, ni mucho menos, pero bueno, estoy diciendo lo que pienso. Y como yo
Muchos amigos míos de la comunidad también están empezando a pensar esto. Las marcas extranjeras sí se dejan caer más, las españolas menos. Es verdad que no tienen los mismos medios, pero yo solo digo eso. No digo que no lo haga, lo haré. Si me compro un cuchillo y me da por revisarle, lo haré. Pero me estoy hartando. Y bueno, desde aquí, una vez más, desearos feliz año nuevo, feliz 2024. Espero que todo vaya bien. Sobre todo la salud, lo que se dice siempre, la tontería que se dice siempre, pero no es tontería, lo de la salud sobre todo. Pues el trabajo y otras cosas también son importantes, pero sobre todo la salud, que es lo más importante. Y yo no he empezado bien este año. Un abrazo y de verdad, mil gracias por seguirme a todos, sobre todo los que siempre comentan, siempre. Hay gente que son incondicionales del canal, que le tengo que dar un abrazo desde aquí y darle mil gracias, de verdad. Venga, lo digo otra vez, un abrazo y hasta la próxima, que en breve estoy otra vez por el canal. Hasta luego.